Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde el pueblo de Viramontes en este bonito domingo que Dios nos regala. Les invito a que nos unamos mucho en oración. Aquí donde estoy yo, el estado de Guerrero ha pasado a semáforo rojo. Tenemos un crecimiento muy alarmante de contagios. Dios nos ha cuidado a nosotros y le seguimos pidiendo que nos cuide y que también a ustedes los cuide. Le pido a Dios por todos sus estados donde ustedes viven, sus países, para que esta nueva cepa de esta enfermedad pase pronto y Dios nos permita poder vivir nuestra vida de una manera más normal. Les invito a tener cuidado. Nosotros tenemos mucho cuidado aquí en la iglesia, poniendo gel, cubrebocas, etc. Les deseo lo mejor y les invito a orar por las personas que están en los hospitales, por las señoras que están enfermas, por las señoras que tienen a un familiar y que están sufriendo en este momento, tanto el que está enfermo como quien lo cuida. Iniciamos nuestra celebración desde Viramontes. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa desde nuestro pueblo de Viramontes para muchos lugares de México y del mundo. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por el alma de Luis Hernández Jaime Hernández García en un año de haber fallecido. También pedimos al Padre Jesús por la familia García y Soteco. También pedimos por el alma de Consuelo Roque Alonso, Cástula Alonso Rosete, Lucas Roque Marcial,
y por la salud y el trabajo de Teresa Cortés de la Cruz. Vamos a pedirle a Dios también por el buen temporal. Ha llovido 3 días seguidos, ¿o no es así? Están muy bien las milpas de los que han limpiado, de los que les pusieron abono. Otras no, porque no las limpiaron, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿O no es cierto que las milpas algunas están muy bien? Vamos a darle gracias a Dios nuestro por esta lluvia, estas 3 lluvias, 4 que nos mandó esta semana. También yo quiero pedirles a todos ustedes, esta pandemia sigue muy fuerte. Todos los días nos enteramos de gente que está enferma, muy grave, de familia, personas que están perdiendo un familiar. Vamos a pedirle mucho a Dios, a San Miguel y a la Virgen de la Luz, que ayuden a nuestro pueblo a cuidarnos de esta enfermedad, que ojalá no llegue aquí con nosotros, y si llega, pues que Dios nos cuide. Le pedimos a Dios por los que están viendo la misa en el hospital, en la cárcel, sentados en una silla de ruedas, en una cama en su casa, personas con alguna discapacidad que no pueden ir a misa o que tienen temor de ir y que nos acompañan en la misa de este domingo. Le pedimos a Dios por ellos y por ustedes, el pueblo de Viramontes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. ¡Qué bueno es el Señor! Proclamamos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás se sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor y el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dicho es el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Desierren de ustedes la esperanza, la ira, la indignación, los insultos, la malicia y toda clase de maldad. Sean buenos, comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amado como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. De pie. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que ama de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Quiero hacer una reflexión en torno a dos cosas. Número uno, la gente que cree que nunca se va a morir. Y número dos, la gente que se quiere morir. Todos, quizá alguna vez en la vida, hemos pasado por estas circunstancias. Son tantos y tantos y tantos nuestros problemas en algunas situaciones que a veces quisiéramos que Dios mejor nos llevara, ¿no?
que Dios nos quitara, nos sacara de este mundo ya. Yo varias veces que he platicado con personas me han externado: Padre, yo ya no sé qué hago en esta vida, ya no camino, ya no puedo valerme por mí mismo, estoy sentado en esta silla de ruedas, me siento un inútil, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo quisiera que Dios se acordara de mí y ya me llevara con Él? Yo he oído muchas veces esa expresión, o si no muchas, algunas. Y yo creo que ustedes también las han escuchado, de personas que creen que ya no pueden hacer nada. Otras personas se expresan así porque son tantos sus problemas, tienen muchas deudas, tienen hijos mal encaminados, tienen problemas con los suegros, con las nueras, con el yerno, con los vecinos, con todo mundo tienen problemas. Y a veces piensan que la muerte es la solución a esos problemas. Vamos a ver en la primera lectura qué pasó con Elías. Elías era y va a ser, fíjense nomás, el profeta más querido de Dios. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Sofonías, Nahum y muchos más. Pero el que Dios más va a querer es a Elías. ¿Y qué creen ustedes? Porque lo quería mucho. ¿Nunca sufrió Elías? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era el consentido de Dios? ¿Se supone que el consentido de ustedes no sufre? ¿O sí? Cuando a veces una persona tiene un consentido, pues es el que menos batalla, el que menos sufre, el que nada le falta, el que no trabaja y le da un abrazo a su mami y su mami le da dinero. El consentido es el que no sufre. Pero con Dios esto no aplica, porque Dios no es como nosotros. Fíjense cómo es Dios. Cómo Dios nos da unas demostraciones en la Sagrada Escritura con unos ejemplos tan fuertes como la vida de Elías. Dios va a querer tanto a Elías, pero no porque lo quiera, va a evitar que sufra. ¿Qué le pasó a Jesús, el Hijo único de Dios? Dios permitió que lo crucificaran, que lo martirizaran. Dios permitió lo que le pasó a San Pablo y a los mártires de la iglesia. Y Dios, que quería mucho a Elías, dice que Elías estaba muy triste, muy cansado, porque le había ido muy mal y porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Y se les escapó y estaba en el desierto. Y fíjense lo que dijo Elías. Yo creo que esta expresión nos va a ayudar mucho a todos nosotros. Dice así: Elías caminó por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, un árbol que casi no da sombra, un árbol de esos que da sombra así como media sombra. Sintió deseos de morir y le dijo a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Elías le dijo a Dios: quítame la vida, estoy cansado. Ya quítame la vida. Pero un ángel del Señor llegó y lo despertó y le dijo: hey, Elías, despiértate. Levántate y come. Levántate. No te quedes dormido ahí, levántate y come. Elías abrió los ojos y vio en su cabecera un pan cocido en las brasas, un panecito y un jarro de agua. En medio del desierto, ¿a qué le sabe usted eso, un jarro de agua? En medio del desierto. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se volvió a dormir. Ave María, ¿cómo ven a Elías? Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: Elías, Elías, hey, no te duermas como ese de la tercer banca. Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió.
Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Dios no siempre se manifiesta con cariños, sino a veces también con fuerza. A mí hay gente que me pide un consejo, y cuando los aconsejo y no les gusta el consejo, casi me quieren agarrar a cachetadas. Entonces yo le digo: usted no quiere un consejo, usted quiere un consuelo, que es muy diferente. Hay gente que no quiere un consejo, quiere un consuelo, ¿no? Dice: ay padre, quiero que me dé un consejo. Y les doy el consejo al estilo del padre Arturo: sopas. No. Lo me dicen: yo no esperaba esa respuesta. ¿Cómo es posible que el padre me dijera? Pues es que usted me dijo que le diera un consejo. Si usted me dice que le dé un consuelo, pues le doy un abrazo, ¿no? Pues sí, es muy diferente pedir un consejo que pedir un consuelo. Y muchos de nosotros a veces no andamos buscando un consejo porque no nos conviene y porque no nos gusta. Esas señoras que andan pidiendo un consejo con un padre y con otro y con otro y con otro y con otro y con otro, y como no les gusta lo que les dice uno y otro y otro y otro y otro, se enojan. ¿Por qué? Porque no andan buscando el consejo, sino que andan buscando un consuelo. Ay, este padre sí me dijo lo que yo quería oír. Este sí es un buen sacerdote. No, discúlpeme. Un buen sacerdote, un buen padre, un buen hermano es aquel que te dice las cosas como son y que te dice con verdad, aunque a veces sea duro esto. El ángel no le dijo a Elías: pobrecito, duérmete un rato más, duérmete, pobrecito, estás muy cansado, ahorita te voy a traer otro panecito para que estés a gusto, mi niño. ¿Verdad que no hizo eso el ángel o sí? Y era el consentido de Dios, Elías. Al contrario, el ángel le dijo: levántate, hey, levántate y come, porque el camino es largo. Esta homilía está dedicada para toda la gente que ya se quiere morir, para toda la gente que se siente inútil, para toda la gente que cree que porque ya está viejo y tullido y chueco y medio sordo y medio ciego, ya no puede hacer nada. No, señores, yo sé que muchos de los que ven la misa están enfermos, están postrados en una silla, están tristes porque se les murió su esposo, su esposa, un hijo. Están agotados porque han trabajado toda la vida. Están decepcionados de la vida porque les robaron, porque los extorsionaron, porque les han levantado un chisme y están muy dañados en su corazón. Esta homilía está dedicada a la gente que cree que ya no hay razón para vivir. Y claro que hay razón para vivir. Hoy, como el ángel le dijo a Elías: levántate y come, porque el camino es largo. ¿Qué le dio de comer? ¿Qué le llevó de comer el ángel a Elías? ¿Qué le llevó? ¿Un qué? Un pan. ¿Qué comemos nosotros en la Eucaristía? Un pan. Y ese pan tiene muchas proteínas y muchas vitaminas. No tiene a nivel biológico, pero sí a nivel espiritual. La persona que se alimenta de la Eucaristía, la persona que viene a misa y que escucha la palabra de Dios, hagan de cuenta que agarra fuerza. Hagan de cuenta que se fortalece. Es como un resorte que nos impulsa. Cuando uno viene a misa y se dispone a escuchar la palabra y a comer la Eucaristía, es ese pan que aparece en el Antiguo Testamento, como Elías recibe un pan caliente del ángel de Dios y le dice: nada de lloriqueos, levántate. Ya no te quedes dormido, levántate. Todos ustedes los que están en su casa, aún los que están en una silla de ruedas, aún los que están en una cama enfermos, aún los que ya no pueden hablar, los que ya se les olvida todas las cosas, pueden hacer algo. Pueden ser el ejemplo para muchos de nosotros, los más jóvenes. Yo me acuerdo que yo crecí escuchando vidas de santos de mis abuelos. Mis abuelos me contaban la vida de los santos y yo me emocionaba al oírlos. Ustedes, los más viejos, los que creen que ya no sirve nada, lo que ya nadie los va a aceptar, eso es mentira. Tienen mucho por hacer y tienen mucho que hacer.
Y no le pidan a Dios que les quite la vida, porque se las va a quitar cuando Él quiera, no cuando usted quiera. Hay que decirle a Dios: Señor, hasta el último suspiro seguiré sirviéndote. Y no me voy a morir hasta que tú lo determines. Mientras tanto, voy a servirte, aún con mis deficiencias, con mis carencias, con mis pies chuecos, con mi cabeza que todo se me olvida. Todavía yo, las señoras, ¿cuántas de ustedes son tan buenas cocineras o no? ¿No, señoras? Las señoras mayores son las mejores cocineras que hay. ¿O no es cierto? Niños, ¿a qué saben más buenas las tortillas, las de su mamá o las de su abuelita? ¿Quién hace mejor las tortillas, su mamá o su abuelita? ¿Verdad que su abuelita? ¿O no? ¿De quién está más buena la comida, de su mamá o de su abuelita? De su abuelita. ¿Quién les invita más una coca, su papá o su abuelito? ¿Su abuelito? Yo sé que sí. Así que los abuelos tienen tanto por dar, tanto por hacer, para estar ahí sentados llorando. Ya no tengo fuerzas, estos pies ya no me responden. Pues los pies no, pero tiene manos, tiene cabeza, tiene boca. Y tiene dinero, porque muchos tienen dinero y ahí nomás lo están alzando. ¿Sabe para quién o para qué? Puede hacer maravillas con ese dinero. Van de hacer comida y váyase al hospital y regale comida a la gente que está en la puerta ahí. Váyase a la colonia más pobre de su colonia y regálele juguetes a todos los niños con ese dinero que usted tiene y que no haya dónde ponerlo. Hay personas así, déjenme que les digo, no hayan dónde poner su dinero. Tiene mucho por hacer, así que nada de lloriqueos. Levántate, le dijo el ángel, levántate y come, porque el camino es largo. Levántate, no andes de llorón ni de llorona. Tenemos que hacer algo nosotros también, algo. Así que la primera lectura es una joya preciosa del libro de los Reyes, de Elías. La vida de Elías es una maravilla y tiene mucho que ver con el evangelio que hoy no les voy a hablar, pero lo que quiero decirles es la otra parte de la moneda. Esta es la gente que ya se quiere morir, pero habemos muchos que, aunque sabemos que nos vamos a morir, no lo hemos asumido. Vivimos como si nunca fuéramos a morirnos. Se murió doña fulana, se murió don fulano, se murió mi amigo, se murió mi tía, se murió mi hermano, todo mundo se muere. Y yo sé que yo me voy a morir un día, pero no lo he asumido. O sea, no la creo. Nomás oigo y vivo como si yo no me fuera a morir. Aguas, 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 porque tu vida está en las manos de Dios. Y con esa vida tan desenfrenada, no creo que llegues muy lejos. Llevas una vida muy desordenada, de alcohol, de droga, de sexo desenfrenado, una vida muy desordenada, de no dormir tus horas, de no vivir con respeto. Llevas mucho odio en tu corazón, tienes mucho rencor en tu hígado, estás muy enfermo, aunque estás joven. No hemos asumido que nos vamos a morir. Y señores, mientras no asumamos que nos vamos a morir, no vamos a querer conocer a Dios. Porque quien no cree que se va a morir, no conoce a Dios y no lo busca porque piensa que Él va a ser eterno. Vean, cuando uno está joven, uno piensa que va a ser eterno. Uno ve a los viejos como diciendo: yo no voy a llegar a ser viejo, yo no voy a ser así, yo no voy a andar así. No hemos asumido que nuestra realidad es muy diferente. Hermanos, yo les invito a los que están jóvenes y que están viendo esta misa, y a ustedes aquí en Viramontes, que entendamos que si no vamos de la mano con Dios, nuestra vida pierde todo sentido. Ahí les van algunas preguntas difíciles de contestar. ¿Para quiénes van a ser todos tus bienes? ¿Para qué trabajas? Si te vas a morir, ¿para qué trabajas? Si te vas a morir, ¿para qué te esfuerzas tanto? Si te vas a morir, ¿para qué te enamoras de un hombre o de una mujer? Todas estas respuestas tienen sentido cuando hablamos de Dios. Cuando una persona conoce a Dios
y va con Dios en su vida, camina con Dios, la vida tiene todo el sentido del mundo. Hagan de cuenta, yo ya les he dicho que Dios es como el Nor Suiza en el caldo de pollo, es como la sal en los frijoles. Sin eso, no saben buenos. Sin Dios, la vida es algo muy simple, muy simple. Por eso tenemos tanta gente vacía que camina por el mundo triste, sin sentido, sin saber a dónde va, sin entender para quién trabaja y sin sentirse amado. Porque el que conoce a Dios se siente amado y es capaz de cambiar el mundo. Los hombres y las mujeres que han cambiado el mundo fueron personas llenas de Dios. Llenas de Dios. Yo les invito a que le encuentren sentido a su vida agarrándose de la mano de Dios. Agárrense bien de Dios. Vengan a misa. Enamórense de las cosas de Dios. Conozcan al Señor y a su palabra. Y verán cómo la vida es más fácil. No digo que no va a ser muy facilita, pero va a ser más fácil. Va a ser más llevadera. Así que, hermanos, vamos a pedirle a Dios por los que creen que nunca se van a morir y por los que ya se quieren morir. Las dos cosas están mal. Los orgullosos que creen que nunca se van a morir y los que están deprimidos que creen que ya no pueden hacer nada. Levántate, dice el libro de los Reyes y el ángel, levántate, deja de dormir como el de la sexta banca. Deja de dormir y ponte de pie porque el camino es largo. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Oremos por todas las personas que hacen el mal a todos los que profesan algún credo, para que viendo nuestra vida llena de amor se convierta al Señor y anuncien con su vida la angustia y la paz. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que comparten noticias falsas y crean confusión en las sociedades, para que sean conscientes del mal que provocan y sean responsables del uso que hacen de la información. Roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que buscan hacer el bien, pero por las preocupaciones y cotidianas dejan para otro día esta buena intención, para que Dios les dé su gracia para poner manos a la obra. Roguemos al Señor. Oremos por todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica, para que sepamos escuchar las necesidades de nuestros hermanos y nos comprometamos en la búsqueda de la solución. Roguemos al Señor.
Vamos a pedir a Dios por la gente que se siente triste, que cree que su vida no tiene sentido, para que en Dios le encuentren sentido a los últimos años de su vida. Y también por todos los muchachos y muchachas, señores y señoras, soberbios, orgullosos, orgullosas, que creen que nunca van a ser llamados por Dios, para que cambien su vida y se acerquen a Dios con mucha fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Oh.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra cabeza vamos a darnos un signo de paz. Thank you.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie, oremos. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitar a las personas que están con nosotros en la misa este día, que no vayan a dejar de ver el café católico. Yo así le llamo a temas que daba yo hace mucho y que pues lo sigo haciendo. Así le pusimos porque regalábamos café mientras dábamos el tema. Entonces, pero pues ya no damos café, pero sí damos tema. Entonces, así le pusimos y pegó ese nombrecito y se quedó. Así que, hermanos, el miércoles pasado, el miércoles 4 de agosto,
subimos aquí a YouTube un tema buenísimo, uno de los que más me ha gustado, que es el significado de la misa parte 1, desde el inicio de la misa hasta la oración de los fieles. Falta la segunda parte, que la vamos a subir el primer miércoles de septiembre. Así que véanlo, por favor, vayan y busquen este café católico y aprendan y quieran y amen más la misa a la que ustedes asisten. No se ama lo que no se conoce. Y bueno, el próximo miércoles tenemos la lección bíblica también. Ahí les invito a que no dejen de verlas. Yo lo hago para que ustedes crezcan en su fe. Eso a mí me apasiona y ese es mi trabajo. De verdad que lo hago con mucho gusto. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día todos ustedes, bonito fin de semana, bonito domingo. Muchas gracias. Thank you.